Aquí está. Bea, te vemos por aquí. Ahora, aceptar. Vale, no sé, yo todavía no veo a... Ay, Hola. a ti, Bea, a ver si conseguimos ver a Vale. Ana. Aquí. En principio me sale como que estamos las tres dentro, pero solo te veo a ti. No sé si el resto de la gente puede. Ya, ahora sí estamos las tres. Ahora sí. ¿Qué tal, chicas? Bien. Bien. Sí. Acaba Serán de las decir lo mejores, pero contrario. creo que también son los dos. Bueno, pues al final el motivo por el que hacemos este directo es porque un montón de gente se ha cuestionado muchas preguntas vinculadas sobre todo con el tema de las complejidades que generan algunos hospitales para poder derivar a niños a hospitales expertos ante una enfermedad rara. Es verdad que entendemos que es un tema muy difícil de entender, ¿no? Porque incluso nosotros mismos a veces no somos capaces de llegar a las conclusiones de por qué complican aquello que sí está en mano poder hacer, ¿no? Ante el mundo de las enfermedades raras es cierto que hay muchas cosas que no están en nuestra mano, hay muchas cosas que todavía quedan por investigar, por mejorar, pero hay otras que sí que tienen la oportunidad de facilitar una mejor calidad de vida o de facilitar la vida de las familias. Y eso es un poco lo que con historias como las vuestras nos parece que es mucho más fácil hacer entender, ¿no? Así que la petición es clara, se trata de conseguir que cualquier familia cuyo miembro, alguno de sus miembros tiene una enfermedad rara, puede acceder al mejor sistema sanitario dentro de su país y que el código postal no sea un impedimento para poder acceder a una sanidad especializada, ¿no? Yo creo que mucho mejor que yo lo vais a explicar vosotras, que al final lo habéis vivido en primera mano y que sí creo que tenéis mucha más capacidad a la hora de explicar a la gente lo que mañana le puede pasar a otra familia si se encuentra en una situación como la vuestra, ¿no? Es verdad que ahora mismo Aitana, la familia de Aitana, en este caso Ana, su madre, conoce muy bien el procedimiento desde un punto de vista más largo, porque ya está aquí, ya está en el Hospital La Paz, consiguió después de muchísimo esfuerzo llegar a la unidad de referencia. Bea, peleando por Greta, todavía está en este proceso, ¿no? Entonces, bueno, me parece que estos dos puntos de vista son muy interesantes y creo que vosotras vais a hacer entender a la gente mucho de una forma muy fácil y muy rápida lo que os ha tocado vivir. Así que, Ana, si quieres contarnos un poco qué pasó con Aitana. Pues a ver, Naitana nació prematura, con 25 semanas, 500 gramos. A los 15 días tuvo que ser operada por una enterocolitis, se quedó con intestino corto. Detrás de esa operación vinieron unas cuantas más. Y yo, pues, a ver, veía que en las cosas no me terminaban como de cuadrar, había ciertas evolución de la chiquilla que no me terminaba de gustar. Y pues al final me puse, pues al final después de asumir todo lo que te viene, ya no la prematuridad extrema, sino al final también asumir una enfermedad rara y crónica, te pones a investigar un poquito y pues el simple hecho de poner intestino corto, fallo intestinal en Google, lo primero que te sale son el Hospital La Paz, te sale el doctor Pietos, o sea, te sale, veía que siempre salía el Hospital La Paz. Y pues quise ir a por todas. Al final veía que era el sitio que más experiencia tenían en esta patología y no sabía cuál era la evolución, podía ser la evolución de Aitana, no sabía cuál era el pronóstico y quería ir a por todas. Y solicité, o sea, lo manifesté en varias ocasiones, mi voluntad de querer irme para allá. Se me denegó sistemáticamente, no había manera y no había manera. Y finalmente, pues me cansé, cogí en el momento que nos dieron el alta. A los pocos meses me empadroné en casa de unos familiares en Madrid, tuve la suerte que tengo familia allí en Madrid, y me empadroné y me planté en el Hospital La Paz. Así, sencillamente, parece algo sencillo, pero todo lo que implica tener que empadronarme allí, yo y mi hija en este caso, los perjuicios que me supuso cuando tuve que volver a mi comunidad,
no se pueden hacer la gente lo que me supuso, pérdida de derechos en atención temprana. O sea, un prematuro estemos sin atención temprana. O sea, era algo ilógico, me lo tuve que subsanar yo de manera privada. Los gastos de farmacia aquí en la Comunidad Valenciana, hasta el momento por lo menos, no se pagan los primeros años de vida del chiquillo, no se pasa, no se paga nada de farmacia. En la Comunidad de Madrid sí, yo pagaba como si fuese ciudadana madrileña. La dependencia tampoco la pude tramitar. Entonces al final eran gastos, gastos, gastos que yo me tuve que subsanar de manera privada cuando no tenía que ser así. ¿Dónde estaba el derecho de libre elección médica y del derecho a una segunda opinión? O sea, aquí no había, no tenía derecho a eso. Entonces me fui para allá y al final el cambio fue tremendo. O sea, desde el momento que entras y ves la atención, la manera global de englobar en toda la enfermedad, o sea, se comunican entre ellos. Yo es lo que notaba, o sea, entre cirujanos, médicos, diferentes especialidades, todos iban a una. Lo que en las simples consultas, la simple consulta de te hacen analítica, te hacen todo, o sea, que yo venía de ahí y no había manejo de la parenteral, manejo de muchas cosas, tenías mucho cambio. Yo noté el cambio en Aydana desde el momento uno. Desde el momento uno. Sí, es verdad que al final tú lo explicas así resumido y parece que el proceso es fácil, ¿no? Sí. Pero es verdad que yo, que lo he vivido muy de cerca, al final creo que toda la familia ha vivido unos perjuicios que han complicado mucho más tu situación. Para empezar, la ansiedad que genera saber que tienes la opción de pedir otra opinión y que te la denigan de forma sistemática, los es que enfrentamientos que de forma reiterada te desgasta más que la propia enfermedad. Te desgasta eso más que la propia enfermedad. Claro, e incluso tú, ¿no? En el momento en el que te tienes que empadronar en Madrid y pasas a ser un ciudadano madrileño, pierdes tu derecho a ir al ginecólogo tú misma en una revisión. Me tuve que hacer un seguro privado porque si no tenía que hacer miles y millones de cosas para tener la tarjeta sanitaria de aquí, como no sé cómo se llama, la de desplazado. ¿Cómo se llama? La desplazado. Y me tuve, al final me decidí hacerme un seguro privado. Me hice el seguro privado sobre todo por el tema ginecológico. Bea, si quieres, cuéntanos un poquito de tu historia y de la de Greta, y luego retomamos algunas de estas vivencias que tuvo Ana cuando ya consiguió llegar al centro de referencia, en este caso, que es La Paz, ¿no? Cuéntanos un poco cómo llegaste tú a esta situación y el punto en el que estás. Pues, a ver, básicamente, bueno, Greta también es prematura extrema, nació de 24 semanas. Ella siempre tenía la barriga muy distendida y la verdad es que cuando hizo la enterocolitis como que tardó. Ella aguantó, aguantó, aguantó y ya era casi 2 meses lo que llevábamos de UCI. Llevábamos muchas batallas de muchas cosas ganadas, pero como que el intestino te seguía muy distendida la barriga y al final tuvo la enterocolitis. Entonces fueron 3 operaciones seguidas, se quedó también con intestino corto y en ese momento, pues como aún seguía en UCI, tuvimos una reunión para ya conocer al equipo digestivo y demás. Y yo pensé, nosotros, o sea, en ese momento todavía estamos intentando asimilar, o sea, es que hacía 2 meses que yo había tenido un parto prematuro, que había perdido a uno de mis bebés. Es que tampoco, o sea, estás intentando, tu cuerpo, tu mente está intentando un poco asimilar lo que te está pasando en tu vida, porque no, tú estabas feliz en tu casa con tu embarazo y de repente, entonces, ante esta situación que ya es muy difícil de superar y de asimilar, pues te van contando unas cosas, otras, es que no sabes ni siquiera qué opinar, o sea, es que te sientes perdido, porque además en plena pandemia, o sea, porque en otras circunstancias hay asociaciones que se acercan a la UCI, que te informan, qué tal, pero claro, en medio de la pandemia la UCI estaba súper restringida, ni siquiera podían venir familiares, solo podíamos entrar papá y mamá y ya está, y de uno en uno. Entonces, claro, nos faltaba apoyo, información, muchas cosas, y desde el hospital, pues yo ni sabía que existía NUPA, o sea, es que fue casualidad porque tenemos una amiga en común, Ana y yo, o sea, es que es una casualidad que me dijo mi amiga, mira, yo conozco este caso que es de mi falla y tal y cual,
te voy a poner en contacto con ella, porque desde el propio hospital ni siquiera me dieron esa opción. Sí que me comentaron algo en una asociación, pero me dijeron que mejor que no me metiera ahí, que tal, que cual, todo como muy raro. Claro, yo en ese momento es que a mí la información me bombardeaba diariamente en la UCI y yo intentaba asimilarla, pero claro, ahora conforme pasa el tiempo vas recordando un poco todo y vas un poco diciendo, vale, ahora voy entendiendo ciertas cosas, porque claro, al principio ya, es que no entiendes nada, evidentemente. Entonces, bueno, yo cuando Greta le dieron el alta me tuve que incorporar a trabajar, que esa es otra, pero bueno, porque como las hospitalizaciones duran lo que duran, los permisos se agotan, pues claro, entre entrar a trabajar, que las revisiones, la rehabilitación, tal, tal, vas, y yo siempre he querido ir a La Paz. Cuando ya conocí a Ana, conocí a más familias de NUPA, entré en la asociación, vi todos los casos, cómo salían adelante, cómo mejoran. Pues por supuesto, evidentemente, ¿cómo no? Voy a querer ir. O sea, gracias a Dios estamos en Valencia, que es una hora y media de AVE. Es que, vamos a ver, y cuando fuera más lejos, es que es la salud de tu hijo. O sea, que te irías a donde hiciera falta, pero es que además es un sitio que está relativamente cercano de casa. Y entonces cuando lo dije en la consulta, pues se me negó. No voy a decir más porque, ¿para qué? Yo salí llorando, evidentemente, de la consulta. Y nada, y así pues escritos, tras quejas, tras escritos. Y a la gente que se lo cuenta es que no da crédito, no se lo cree. O sea, me dice, ¿pero por qué no te dejan irte? ¿Por qué te retienen? Si tú has mostrado tu voluntad de ir, y digo, es que no lo sé. O sea, eso me gustaría a mí saber. Es curioso, ¿no? Y a mí me parece, o sea, en ese sentido, por alusión directa, es cierto que nosotros sabemos que hay determinados hospitales, afortunadamente pocos y concretos, que desaconsejan totalmente la asociación, ¿no? Al final, parece que la asociación es una herramienta, o lo venden un poco así, una herramienta de un hospital que la ha configurado como para captar pacientes. O sea, desde NUPA tenemos claro que tenemos pacientes en todo el territorio nacional, que hay pacientes que nunca han venido a la unidad de referencia porque no lo han necesitado, porque sus médicos no solo le dan una excelente atención, sino que incluso si en algún momento se han visto limitados, no tienen ningún problema en levantar el teléfono y buscar ayuda entre otros profesionales. Y eso es un poco lo que NUPA demanda, ¿no? Es una asociación estatal que ayudamos a cualquier paciente, esté o no aquí, llegue o no a Madrid. Yo hablo de Madrid como aquí porque es verdad que es donde están el fuerte de nuestros pacientes, el mayor número, donde tenemos nuestras oficinas, nuestra residencia de acogida y donde consideramos que está el equipo médico más especializado del país, ¿no? Pero esto no implica que nosotros estemos al lado de las familias que solamente reciben atención en cualquier otra provincia y, de hecho, creo que muy pocos hospitales han recibido tantas llamadas a la puerta como es en este caso la Fe de Valencia, ¿no? Yo personalmente he acudido sistemáticamente, le he escrito mails infinitos al gerente, al director médico, a la jefa de servicio, a la jefa de sección, y no recibo opciones, o las pocas veces que hemos podido sentarnos, su punto de vista es que lo que pasa fuera de las fronteras de su hospital para ellos no existe, que su política es de derivación cero, y que para ellos es una ofensa a su ego profesional recurrir a otro hospital, ¿no? Y al final nosotros, que consideramos que la FE es un hospital referente, no hace falta que lo diga NUPA porque es una evidencia, es un hospital con muchas capacidades y con unas unidades excepcionales, le resulta muy sorprendente, ¿no?, que un equipo médico no sea capaz de ver una evidencia tan simple como que si una unidad puede ver 300 pacientes al año de una enfermedad rara, va a tener mejor conocimiento, mejor experiencia o un punto de vista mucho más amplio que un señor que a lo mejor ha visto dos casos ese año, ¿no? Si encima la evidencia demuestra que niños como Aitana o como Samir o como Melissa o como Marcos, muchos otros que han llegado de ese hospital, tienen una mejora en su calidad de vida muy notable en poco tiempo y que además ninguna de esas familias quiere volver a su hospital de origen, yo creo que la estrategia debería ser trabajar en equipo y que la Fe de Valencia esté dispuesto a mejorar
Me consta que el equipo del Hospital La Paz está abierto a ayudar a cualquier profesional de este país que quiera aprender más o mejorar sus capacidades en cuanto al fallo intestinal. Y nosotros estamos felices de intentar ayudar en todo lo que esté en nuestra mano para que esto pueda ser, ¿no? Lo que nos resulta muy sorprendente es que alguien con altas capacidades profesionales crea que es infalible, ¿no? Y eso es. Y bueno, a mí me resulta sorprendente, pero sigo creyendo que a lo mejor alguna mañana alguien se levanta y decide trabajar en equipo. Si eso pasa, pues Nupa estará aquí para ayudar en todo lo que esté en nuestras manos para que cualquier hospital en este país, no solo el vuestro, sino cualquier hospital de este país, pueda mejorar un servicio, ¿no? Somos perfectamente conscientes de que ojalá pudierais quedaros en vuestra casa y recibir la mejor atención sanitaria. Sería ojalá se pudiera trabajar en coordinación y que ojalá, si Aitana mañana tiene un problema en el catéter, pudiera ir a su hospital y no tuviera que venir a 300 kilómetros de su casa, cosa que a partir del momento en el que se ha trasladado a otro hospital se le ha negado en su hospital de origen, algo que nosotros, desde luego, desde la asociación con ningún hospital de este país, habíamos vivido nunca antes, ¿no? Generalmente los hospitales y los profesionales médicos en concreto son capaces de posicionar al paciente en el centro. En este caso parece que no, ¿no? Que es prioritaria el ego o la política del hospital por encima del bienestar de las familias y de los pacientes. Si es que sería lo más cómodo para nosotros realmente tenerlo todo, llevar una actuación coordinada con La Paz, no tener que estar cada vez, cada urgencia, en mi caso, cada urgencia que he tenido, tener que hacerme 300 kilómetros, por no saber o por no querer hacer. Sería lo más cómodo para nosotros tener una atención coordinada, pero si en el caso que sabemos que no quieren, que parece ser que ellos saben hacer todo cuando sabemos de sobra que no es así, pues al final te crea una desconfianza que haces que no confíes en ellos y quieras pues ir por el camino rápido que existe para allá. Y te da igual hacerte 300 kilómetros, te da igual el perjuicio que esto se supone a nivel económico, porque lo que quieres es el bien para tu hijo. Y te da igual lo que te suponga irte para Madrid. Y eso creo que hablo por mí y por todas las familias de Nupa. No creo que a nadie que haya ido a La Paz, o pues haya tenido que estar en La Paz X meses, semanas o años, le haya supuesto un problema sabiendo que está en las mejores manos. Sí, lo que pasa es que es cierto que esto, lo deseable, yo creo que sería tener una situación equilibrada y compatible, ¿no? Que incluso hay determinadas pruebas médicas o determinados ingresos que a lo mejor no exigen un traslado ni una derivación a otro lugar, sino una coordinación donde abiertamente se pueda levantar el teléfono, enviar un correo y se trabaje coordinado entre los equipos que más experiencia tienen y los que más cerca están de tu casa, ¿no? Y ese es el problema. Claro, evitaría muchos traslados, muchos viajes. Si es que al final lo que hay que priorizar a los niños. Y algo que se puede hacer aquí, que no es necesario trasladar a Madrid para hacer unas pruebas absurdas, que se pueden hacer en el hospital de origen, es innecesario. Pero como no quieren tener esa atención coordinada porque creen que son autosuficientes, esta es la idea, o sea, intentar encontrar esa vía intermedia entre los dos hospitales, que ese hospital acceda a tener una atención coordinada con ellos. Yo creo que es interesante también transmitir la importancia de ser claro con las familias, ¿no? O sea, yo creo que es importante que cada uno ocupe su lugar. Yo creo que los equipos médicos no son cuestionables, que es un tema que sale mucho a debate, ¿no? No todo el mundo puede tener una opinión, sobre todo, obviamente, de medicina sabe mucho más cualquier profesional clínico del hospital La Fe, seguramente, que ninguno de nosotros. Pero lo que sí debería ser importante es plantear el diálogo por encima de todo eso y nunca el engaño, ¿no? A mí personalmente me ha frustrado mucho ver cómo a familias como la de Greta se le ha dicho manifiestamente que ningún paciente está contento una vez que se ha ido del hospital, ¿no? Bueno, pues esta es la demostración de que sí, de que yo no conozco a ningún paciente, pero le invito a que si ha habido alguno se sume y nos cuente su experiencia, porque seguramente también haya pasado alguna vez, ¿no? Alguien que, bueno, ha llegado y ha valorado que no encuentra lo que necesita y que decide
intentar regresar, es perfectamente lícito, pero creo que la libertad de base y la tranquilidad de una familia debe primar, ¿no? Y a mí me parece que en el momento en el que tú transmites a una familia algo que no es cierto, que es que las familias una vez que se han ido a otro hospital se han arrepentido de sobremanera porque han visto empeorar la calidad de vida de su hijo, me parece que en el momento en el que tú ya estás poniendo de manifiesto un engaño de ese calibre, pierde esa persona toda la credibilidad, ¿no? Pero además, es que, o sea, en este aspecto a mí me ha costado darme cuenta del daño psicológico y lo que han jugado con mi salud mental, ¿vale? Porque yo he salido de la consulta dándole muchas vueltas a si yo estaba tomando una correcta decisión o no, basándome en lo que ellos me transmiten en una consulta. Pero claro, yo no soy médico, es decir, yo al final yo lo que quiero es lo mejor para ella, entonces. Sí, luego lo pienso, lo reflexiono y digo, si se me hubiese dado una oportunidad correcta desde un inicio en una consulta, con toda la ayuda del mundo, con toda la buena voluntad, con mira, existe este hospital, si quieres ir allí y volver, aquí estamos, con los brazos abiertos, no te preocupes, deseamos lo mejor para Greta, estamos aquí para ayudarte, para lo que necesites. Yo no hubiera tenido que salir de las consultas comiéndome la cabeza de si estoy tomando una buena decisión o no al pedir una derivación. Porque me hubieran facilitado las cosas, pero yo he salido de una consulta en la que no he podido dormir pegado ojo por la noche de decir, estaré haciendo lo correcto, estaré tomando una mala decisión hacia mi hija, porque yo he llegado a entrar y el verme la cara decirme, cuidado que estas enfermedades son muy largas y comen mucho la cabeza, y igual estás tomando una mala decisión. Y yo aún no había abierto la boca, o sea, aún no había dicho nada, ni buenos días, o sea, me refiero. Y claro, yo, al final sales, le das vueltas, le das 20.000 vueltas, porque como, ya de por sí, en tu día a día, con la enfermedad de tu hija, le das 20.000 vueltas a todos y encima te tratan así en una consulta, pues, o sea, tu cabeza va a 20.000 y te sientes mal tú misma porque dices, a ver si estoy haciendo las cosas yo mal. Yo, y ahora, claro, lo reflexiono, lo pienso y digo, ¿qué voy a estar haciendo yo mal si yo lo único que quiero es lo mejor para ella? Jamás, o sea, jamás tomaría una decisión. No, es que son ellos los que me tienen que facilitar las cosas, que bastante tenemos ya. Aprovechan que el momento de debilidad en el que estamos, en el que no sabemos hacer las cosas, no sabemos a dónde estamos en ese momento. Aprovechan ese momento de debilidad para intentar, en mi caso fue así más o menos. Te decían que a lo mejor la asociación solamente te cuenta la parte bonita, pero la parte final no te la está contando. Entonces al final te haces replantear si realmente está bien o está mal. Yo es verdad que siempre he tenido ese punto sanitario. Será por mi profesión que intentaba ver las cosas un poco más objetivas y veía, y sí, por más que me dijesen que te podían contar la parte buena, la parte mala, yo veía ciertas cosas que no me cuadraban. O sea, por más que veía, no me cuadraban. Es verdad que aprovechan ese momento de debilidad en el que no, estás en bajo, totalmente. ¿No? O sea, yo creo que todos somos conscientes de que es una enfermedad rara. El fallo intestinal es una patología que tiene tratamiento desde una época relativamente reciente. Y es verdad que bueno, que hay días buenos y días muy malos, y hay casos que tienen un final feliz y casos que no lo tienen, ¿no? Eso es indiscutible y eso sucede en cualquier parte. Yo creo que nadie con quien podáis haber hablado de la asociación os ha transmitido en ningún momento que llegar a la paz es Es maravilloso, una garantía de éxito, ¿no? De hecho, bueno, el anterior presidenta de NUPA hasta hace 2 meses, que siempre son familias y tienes un cargo rotatorio, es la madre de un niño que falleció, Jacobo. O sea que nosotros no ocultamos que hay casos que salen mal. Lo que nosotros ponemos sobre la mesa es que hay una cuestión de especialización y de estadística importante, ¿no? Y que una persona que ha visto 500 casos de una patología va a saber más que una persona que ha visto tres. Entonces, por eso se crean las unidades de referencia, por eso se crean los centros CESUR y por eso hay una herramienta administrativa que permite legalmente que un paciente con una enfermedad rara pueda llegar al hospital más especializado. Ahora bien, pues como en todo, ¿no? Hecho la ley es hecha la trampa. Alguien, un profesional sanitario, tiene que firmar en un momento dado esta patología tiene una gravedad relevante como para poder trasladarla a un hospital de referencia. Si la persona que está detrás de todo eso
considera que es totalmente autosuficiente y que no necesita de nadie más en el mundo, pues aquí arranca una batalla campal, ¿no? Para intentar demostrarle a esa persona que la familia también tiene derecho a opinar si prefiere ser el cuarto paciente de ese médico o el 400 pacientes de ese médico, aun a sabiendas que posiblemente las cosas, habrá días malos y habrá cosas que puedan salir mal, ¿no? Creo que a nivel especialización clínica, más allá del caso de las familias, también para los equipos médicos esto tiene importancia. Efectivamente, si no hubiera un centro que recibe niños del resto del país, la especialización no existiría, porque en Madrid probablemente no haya más de 30 niños con fallo intestinal, tampoco hay más de 15 en Galicia, no hay más de 10 en Asturias. Si no somos capaces de crear un equipo multidisciplinar que se especialice en él y que pueda poner los casos en conjunto y aprender de sus propios errores, nunca vamos a mejorar en esta patología, ¿no? Y en este sentido, ya no hablo solo del fallo intestinal, hablo en general de cualquier enfermedad compleja. Si no existen unidades de referencia y cada médico se hace cargo y abanderado de uno, dos, tres casos máximo, las posibilidades de evolución de esa enfermedad son inexistentes. Y así funciona a nivel internacional, así funciona el sistema sanitario de todos los países líderes en este campo. Y a mí me parece que es hacia lo que España debería aspirar también, ¿no? A crear centros especializados que aporten la mejor calidad de vida al paciente y no que el paciente tarde menos tiempo en llegar a su consulta, ¿no? Y sobre todo, a mí para eso me parece muy importante es una derivación precoz. Porque en mi caso, porque yo me la llevé para allá, tú lo sabes bien, Alba, si yo no me la llevo a llevar, no sé cuál sería la situación de Aitana ahora mismo. Pues si ya llegó mal, ya tenía una lesión hepática cuando yo llegó, si yo me la dejo allí con la parenteral que llevaba, con el tratamiento que llevaba, yo no sé si mi hija estaría ahora mismo aquí. Y es así. Y al final yo veía cosas que no me cuadraban y me la llevé. Pero es que es tan importante una derivación precoz, porque si empiezan a un tratamiento tras otro, una operación tras otra, una operación tras otra, al final, cuando llegan a Madrid porque ya no tienen más remedio, a lo mejor ya no ha dado tiempo. En escasos identificados. Desgraciadamente sigue sucediendo, ¿no? Y es verdad que cuando tú recibes un niño que le han operado tantas veces, que ya llega aquí con 10 centímetros de intestino, su única alternativa es un trasplante. Entonces ya erradicas todas las oportunidades de tratamiento terapéutico previo que puede tener un intestino para su rehabilitación, ¿no? Por eso es verdad que cuando efectivamente, como tú dices, ya muchas veces llegan a Madrid, llegan en un estado tan catastrófico que o no permiten tiempo para que surja un donante o la única opción es un trasplante en un niño que ya viene muy deteriorado físicamente. O sea, encontrar una visión general antes, ver ese intestino previamente, incluso si hay que operarlo, si hay que cortarlo, que lo pueda hacer gente que haya manipulado previamente un intestino, ofrece unas garantías que no pueden ofrecer hospitales, que no han tenido, no es que no sean buenos profesionales, es que no han tenido la oportunidad de aprender en patologías de este tipo, ¿no? O sea, yo creo que el mensaje está muy claro. Si queréis trasladar alguna petición concreta o algún mensaje concreto, es vuestro momento y estamos abiertos a preguntas. Porque entiendo, ¿no?, que a la persona que estos días ha estado leyendo vuestras historias en nuestras redes sociales o lo ha visto en prensa, le resulte totalmente desconcertante. Y es que es cierto, es que es algo ilógico y, por tanto, difícil de entender. Pues, ¿hablas tú, Abre, o hablo yo? No, empiezo yo, si quieres. A ver, yo lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo siempre, o sea, mi mensaje es, por favor, o sea, si las familias lo solicitan, concédelo, o sea, si, es que no cuesta nada, es firmar un papel, es una firma, un papel, ya está. Te lo está solicitando la familia, o sea, es que no hay más, es que tenemos ese derecho, no nos lo quiten, no nos retengas en un sitio donde, pues por cualquier motivo, no nos apetece estar, hemos perdido la confianza, lo que sea. Que no se juega con la salud de las familias. Lo voy a poner siempre en uno de los puntos primordiales, porque para mí están jugando con mi salud mental. Para mí lo están haciendo. Porque es que es así. Y la coordinación.
entre hospitales. O sea, ya, basta ya del ego, basta ya de todas estas cosas. O sea, es que yo eso lo he comentado, o sea, lo he hablado allí con el equipo, con el jefe, con no sé qué. Yo soy parte científica, Ana es enfermera, pero yo soy de ciencia, yo soy licenciada en ciencias, es decir, la parte de investigación científica también me toca profesionalmente. Y no entiendo cómo en una investigación científica, en casos de investigación y de ciencia, el estar equipos unidos no es una suma. Para mí eso es una suma, nunca es una resta. Y eso lo he dicho ahí en la consulta, lo he dicho en el hospital con todas las reuniones que he tenido por activa y por pasiva. ¿Por qué no se trabaja en coordinación? ¿Qué problema hay en sumar experiencias? ¿En qué hay de negativo en ello? No lo veo, yo no lo veo. Yo creo que en ciencia cuanto más se sepa, cuanto más conocimiento haya, cuanto más cabezas pensantes se sumen, más posibilidades hay de evolucionar. Con lo cual no entiendo la negativa, no me cabe en la cabeza, ni como madre, ni como científica, ni como nada. O sea, no lo entiendo. Después de esto no tengo más que añadir, es eso, es que al final tú tienes tu derecho como madre o como familia a decidir dónde quieres llevar a tu hijo. Simplemente es así. Has perdido la confianza, hay un centro de más experiencia, lo que sea. Tú tienes tu derecho, es un sistema nacional de salud. Por mucho que las competencias estén delegadas, o sea, es un sistema nacional de salud. Yo tengo derecho a decidir dónde quiero tratar a mi hija y no hay más. No tengo por qué se tiene que anteponer el ego profesional a la salud individual de los niños. Más. Bueno, por mi parte está todo muy claro. Yo no sé si han ido entrando preguntas. Creo que sí han llegado comentarios, pero van muy al hilo de lo que íbamos comentando nosotras. Al final yo creo que el mensaje está muy claro, esta es la realidad de lo que sucede. Me consta que en otras enfermedades raras también, o sea que no pasa solamente la nuestra, que no somos un caso aislado, y a mí me parece que bueno, que es el momento de... nosotros hemos tocado todas las puertas posibles, se ha hablado con la Consellería de Valencia, se ha hablado con el Ministerio, se ha hablado con las gerencias de los hospitales, que están viviendo una situación de este tipo. Estamos dispuestos a seguir empadronando a gente donde haga falta, si no queda más remedio, no sería lo ideal. Escribiremos también al Congreso de los Diputados y al Senado, tratando de que haya algún tipo de penalización para la gente que no está queriendo ofrecer a niños la atención sanitaria que merece, ¿no? Porque también es otra forma de maltrato, es una forma de negarle un derecho y como bien decía Ana, es verdad que las competencias sanitarias por el sistema de autonomías que rige este país está delegado y que ahora mismo cada comunidad autónoma puede hacer lo que considere más oportuno, pero en el momento en el que ya hay un niño que está viendo su vida empeorar de forma drástica por esto, yo creo que tiene que haber alguien o algo, alguna legislación que ayude a cambiar este drama, ¿no? Al final es algo que cuesta vidas y que en el caso de los adultos también tienen este problema incluso agravado, ¿no? Porque ellos hasta ahora no tienen ninguna unidad de referencia tampoco. Los adultos con fallo intestinal no tienen ningún centro en todo el país que tenga unos buenos resultados y que sea una unidad centralizada. Aquí sí que se está trabajando por intentar que se cree un centro especializado unificado con una unidad multidisciplinar, pero resulta incluso más sorprendente que cuando ya existe no se puede acceder a ella dentro del mismo territorio nacional, ¿no? Así que bueno, yo creo que el mensaje está muy claro. Estos próximos días seguiremos de todas maneras hablando de este tema y exponiendo otros casos, pues para todas esas personas que dentro de la FE de Valencia, por ejemplo, han olvidado que hay pacientes que se han ido y están contentos en otro sitio, puedan hacer memoria, ¿no? Esperamos que la próxima vez que podamos hacer un directo contigo ya hayas pasado por Madrid, Bea, y que bueno, que de la forma que sea y aunque sea con mucho esfuerzo detrás, pero que en algún momento se encuentren soluciones para problemas que además tienen una solución tan fácil y tan rápida, ¿no? Así que... Sí. Yo quería decir una última cosa antes de terminar, y es, bueno, aparte de lo que estabas comentando, que es muy fácil, que es tan sencillo como firmar un papel, la contestación de por carta que recibí de consellería es como de risa, ¿no? Porque si la has leído la reclamación, no tiene cabida esa respuesta. O sea, si tú
lees la reclamación que he puesto en el que no me quieren derivar, si me contestas que no ha llegado ninguna derivación y que la derivación tiene que venir por parte de un médico, es que no has leído mi reclamación, porque es que en mi reclamación es que lo que pone es eso, que yo la solicito pero el médico no me la firma. Entonces que me contestes que necesitas que la firme un médico, es que eso ya lo sé, no sé. O sea, evidentemente, si es que la reclamación es eso, es eso a lo que me estoy refiriendo. Es que, con lo cual, la contestación no me sirve absolutamente de nada, de nada. Y no se van pasando la pelota unos a otros. Claro, es que además parece que te están tomando el pelo porque no se han leído lo que tú les has escrito, porque si lo han leído no tiene cabida esa respuesta, no tiene sentido. Te están atando de pies y manos, te están diciendo al final el ratón que se muerde la cola no puede salir del mismo círculo todo el rato. Y bueno, y lo último antes de... Es que es así, nos pasa a nosotros también. Yo recibo la misma respuesta, que parece un cortapega sistemático, donde te estoy diciendo, ya, es que el médico que tiene que firmarlo considera que lo sabe todo, pero los niños no dejan de empeorar, ¿no? Entonces, hay claramente una discrepancia entre lo que ese equipo profesional piensa de sí mismo y lo que la masa de las familias, no un paciente individual, sino el genérico de todos los pacientes con esta patología, piensan de ese equipo médico, ¿no? Entonces, bueno, es claramente un problema de implicación que parte de un problema de ego, pero que al final nosotros lo que pretendemos es que no dependa de un médico, ¿no? Sino que dependa de una organización, de una legislación que garantice que el paciente tenga la libertad de poder elegir dónde quiere ser atendido. Sí, que la lucha que tuvo Aitana y la lucha que tiene ahora Greta y la lucha que tuvieron y tal, no sea también la lucha del futuro de los próximos pacientes que estén por venir. Que esto sea una solución global para todo. Que eso no tengan que estar un escrito tras otro, tener que implicar consellerías, ministerio, etcétera. O sea, que sea solicitarlo y tener el derecho de que enseguida te puedan derivar y ya está. O sea, al final... tiene que ser algo simple, porque si no, al final, escrito tan escrito, va pasando tiempo, y si tienes una evolución buena, el niño va teniendo una evolución buena, bueno, pero si va teniendo una evolución mala, al final, el tiempo es clave en estas patologías. Sí, sí. Se entiende perfectamente, chicas. Y luego ya para finalizar del todo, yo solo quiero agradeceros de verdad tanto a las familias que me están apoyando a diario, como a la asociación que también me está apoyando a diario, todo lo que estáis haciendo, porque es una ayuda, vamos, que sin ella yo no sé qué haría. O sea, yo ahora mismo estaría, no sé qué hubiera hecho yo ya, ni personalmente, ni es que no estaría, es que no sabría qué hacer. Entonces, solo puedo agradeceros de verdad toda la asociación, todo lo que está haciendo, todo lo que se está moviendo porque Greta llegue a la paz cuanto antes, y a las familias también, que es un gran apoyo, que ves realmente ahí, ves los casos, ves a los niños y te da esperanza de que tú puedas llegar al mismo sitio donde ellos están. Así que solo quería eso, agradeceroslo. Pues gracias a vosotras, chicas. Vamos hablando. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Hasta luego. Adiós.